Una delegación del Partido Frente Amplio de Uruguay estará presente en los actos oficiales de investidura del presidente Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, que destacaron a Nicaragua como una nación que camina por un franco progreso. Para nosotros siempre el proceso de Nicaragua ha sido un ejemplo de lo que significa la acumulación de fuerzas, una profunda convicción por la justicia social, por los derechos de los más débiles, y esas cosas son las que favorecen la construcción de procesos de transformaciones en toda América Latina. Cuando la voz del pueblo se manifiesta y en la forma en que se manifestó el pueblo de Nicaragua, creo que es muy claro el peso político de la figura del comandante Daniel Ortega y de la fórmula presidencial, porque yo creo que también tiene que ver mucho lo que es el trabajo de un equipo de gobierno. En la actualidad considera que Nicaragua, con la revolución sandinista, está dando la batalla ante la ofensiva que realiza el neoliberalismo en los países latinoamericanos. Obviamente hay que responder con mayor integración, con mayor responsabilidad, con mayor cooperación, con la búsqueda de generar consensos, y obviamente estas instancias que tienen que ver con la reafirmación democrática, con la reafirmación y el apoyo popular a figuras, líderes históricos que han sido parte del proceso revolucionario, ejemplo en Latinoamérica, sin lugar a dudas son cosas que hay que apoyar. En tanto, Pietro subrayó que ha estado en Nicaragua en muchos momentos históricos, recientemente como acompañante del proceso electoral del pasado noviembre. El 6 de noviembre, cuando se eligió la fórmula presidencial del Frente Sandinista, participamos junto a una delegación importante de invitados a nivel internacional, donde vimos y tuvimos la oportunidad de participar junto al pueblo de Nicaragua en un acto de soberanía real del pueblo nicaragüense, donde se eligieron las nuevas autoridades nacionales, parlamentarias, etc. Nos llevamos una impresión muy buena, una impresión enorme de lo que es una demostración de civismo del pueblo nicaragüense. Más allá de algunos augurios que anunciaban otras cosas, creo que nos fuimos con una tranquilidad muy grande de lo que ahí vimos y pudimos participar. Posteriormente arribó al país Eduardo Lorier, senador del Frente Amplio del Uruguay, para quien la toma de posesión del comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo como presidente y vicepresidenta de Nicaragua este próximo 10 de enero significa una fiesta no solo para Nicaragua, sino también para América Latina.